Hola, amantes y destructores de tecnología. Sí, ya lo sé lo que vais a decir, soy un cutre, no tengo ni para guantes. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, hoy tenemos este Huawei, el modelo exacto, el P10 Lite, WASLX1A, muy importante. Pues lo que le pasa es que le metemos carga y no funciona. A veces movemos el conector, o sea, el cable, y parece que quiere, pero da fallo. Enciende, no enciende. Al final hay que cambiar el conector de carga. Y para eso, pues calentamos la parte trasera, como siempre. Prácticamente en todos los móviles se hace igual. Y ahora con el cúter o la herramienta que tengamos, yo utilizo siempre esta cuchilla. Hay que meterlo la puntita, pero no muy adentro, ¿eh? Porque podemos romper algún flex o un cablecito que haya por ahí. Entonces siempre la puntita. Y después me ayudo yo con esta tarjeta y con alcohol isopropílico. Son siempre los mismos pasos. Calentar, alcohol isopropílico y despegando poquito a poco. Se pone duro, se calienta un poquillo más, pues echamos más alcohol isopropílico y listo. Y este móvil me suena a mí porque la forma de pegar la cinta doble cara, esa es mía. Bueno, quitamos la huella y la tapa, tal cual veis. Y ahora quitamos este tornillito y esta chapita que justo debajo está el conector de la batería. Desconectamos la batería para que no haya cortos. Quitamos todos estos tornillos de la tapa de la subplaca. La quitamos, que aquí es donde va el altavoz y el vibra y todas esas cosillas. Ahí está. Y ahora cogemos la subplaca nueva, que es donde lleva el conector nuevo y todo. Quitamos primero el cable coaxial de la antena, cuidado con esto, es muy importante hacerlo muy despacito, que se jode fácil. Y ahora soltamos el cable de la subplaca y así de fácil sale. Es que es muy fácil esto. Ahora ponemos la subplaca tal cual. Esta no es original, pero es genérica. Vamos a ver qué tal funciona, porque encontrar original es muy difícil, y siempre son genéricas. Bueno, para colocarla es fácil. Lo metemos en su sitio, tiene que hacer clic. Conectamos el flex de conector. Ahora esto sí da un poco follón. Centrarlo ahí hasta que haga clic. Muy importante que lo centréis muy bien, si no se jode. Ponemos bien, guiamos bien el cable por donde estaba. Volvemos a poner la tapa, que lleva el altavoz y el vibrador y todo eso, los tornillos que llevaba, todo igual. Si en realidad, si os dais cuenta, es bastante fácil. Ahora conectamos la batería, volvemos a poner la chapita, su tornillito. Y ahora vamos a quitarle la cinta doble cara a esta, que le pegué en su momento. Tarda uno más tiempo en quitar esta cinta que en reparar el móvil. Pero bueno, ahora ponemos el flex de la huella, su conector, damos para adentro, cerramos el conector y listo. Y ahora le voy a este voy a echar pegamento. De 7000 ahí a tope para que no se despegue. Podría ponerle cinta doble cara, pero nada, este ya está muy trabajado. Directamente pegamento. Lo centro bien. Ahí de las esquinas primero, voy bajando, apretando. Ahora limpiamos bien el sobrante. Toallita o papel y alcohol isopropílico y probamos si carga.
el Glicuá, aquí está, cargando. Bueno, chicos, chicas, perro y gato, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Entra ya en el taller si quieres aprender. Quique Caos te guiará y así te enseñará. Un nuevo tutorial que podrás ver aquí. Reparar, mejorar cada smartphone y así ahorrarte pasta. Solo entra ya hasta podrás renovar ese móvil que arrastras.